está jugando con mi mente. Hey, oh, eres una adicción en cadena. Vamos, quítame la pena. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex. Soy comediante, mejor conocido como Jack Tagle. Sitting around the world while I'm hanging on a phone. Mi mundo se destruye una vez más. Oh,
Esta noche, Montse. Ay, así es. ¿Cómo se llama? A ver. Saoka H. Saoko H. Saoko. Juan y sus amigos. Juan y sus amigos. Gati y su pandilla. Oigan, pero antes de empezar, ya se empieza a sentir el ambiente carnaval. Tenemos muchas sorpresas el día de hoy porque vamos a hablar principalmente de la salsa. ¿Crees? Ay, obvio. Vamos a recordar algunos grandes de la salsa, a ver. Víctor Manuel, mira. Gracias, gracias. No, el cantante. No, Chihuahua, ¿qué pasó? El que sí canta la de veras. Chalos. Celia Cruz. Ay, ese es el carnaval, mira, ¿eh? Ah, oh, a pesar de los sueños, todavía. ¿Quién más? Tito Nieves. Tito Nieves, se le están soplando y la canción también. ¿Cuál otro? A ver, Héctor Lavoe. Y también planchó. ¿Quién más? No, Marc Anthony. Ay, Marc sí, Anthony. Sí, sí. La copia de Tenfanto, el señor. Es cierto, cuando vino al Festival de la Salsa se llenó ese lugar horriblemente de personas con Marc Anthony. Yo no pude entrar de sí, hecho. Sí, es cierto, lo que son los festivales de la salsa se llenan de multitud, o sea, como un viernes en la Cueva de Jack. Ándale, pues, un viernes en la Cueva de Jack. Otro grande de la salsa, señor Oscar de León. Se van a aplaudir, señores. A ver, ¿quién más? Que Michelle dice, ah, no, la India. Michelle, la India. ¿A poco cantas? No sabía. No, ah, otra India. Entonces. Willy Michelle. ¿Quién? Willy Michelle. Willy Colón. Ah, Willy Colón. Está buena. Él está bueno. ¿Otro? ¿Otro? ¿Cuál otro? A ver, el público. Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa. El muchacho me la sopló. Siempre. El muchacho fue el que me la sopló. ¿Otra vez? Que siempre te la andan soplando a ti, Víctor. Tenía que ser. Oye, pero también, ¿de quién vamos a platicar? ¿Cómo que de quién? Pues del candidato ahorita al carnaval, ¿no? Este candidato, me cae que se va a llevar el premio, ¿va que sí, no? ¿Así? Se va a llevar la corona, señores. A ver qué sigue la bulla. Román, venga. Y vamos a estar platicando un poquito de él y se empieza a sentir el ambiente ya en el foro de lo que es el carnaval, la salsa. Vámonos a Cuba de una vez a vivir la buena salsa. Así que, venga, el ambiente grande. Invitadazo de lujo, ¿eh? Ya sí, todos están esperando. Un invitadazo de lujo y sorpresa, señores. Así que no se pueden perder el programa Juntos por los Revueltos. Pero, ¿qué le parece si vamos en compañía? Sí, nuestros patrocinadores, a Greymex, Cooperativa Greymex, que le está dando duro y fuerte al programa Juntos por los Revueltos. ¿Quién más? Si te quieres ir a descansar, Mons, el fin de semana. Ay, me ganaste al secreto. Ándale, papá, un fin de semana. Nos está pidiendo ir al secreto, ¿eh? Sí. Albertita, y nos quieren relajarse ya el próximo año. Hay que decirle a nuestro patrocinador. ¿Queremos ir al secreto? Quiero ser secreto. Michelle quiere terminar la preparatoria. ¿A dónde quiere Michelle? En el SECAPRO, por favor. En el SECAPRO. Dice que la niña termine de estudiar. Vamos a hacer un juego de fútbol a ver si les dan una beca para Michelle para estudiar en el SECAPRO. A ver, creo que universitario, beca, ¿no? Universitario, si quieres ser uno de los mejores licenciados del país, si quieres tener toda la carrera emprendedora para que te puedas realizar como profesionista, ¿a dónde tienes que estudiar, Monse? En la IEMPLE. ¡Oh, IEMPLE! ¡Ahí sí grita! Yo estoy ahí.
tengo a que ver, gritar. ¿En qué escuela? ¿En el Jampi ayer? A ver, pero también vamos a hablar del invitado. Y ese invitado salió carísimo, por eso los patrocinadores tuvieron que invertirle ahí. Pero sí hay que irnos rápido, porque traes un tiempo medido. No. Ocupadísima. Ya llegó como con 80 guardaespaldas. Lo vi que llegó este. Llegó de hecho aquí en una camioneta con un guardaespaldas, pelón. Grandote. Luego te cuento la historia de ese pelón, ¿eh? ¿Y del guardaespaldas? También, bueno. Nos dice que es el que se te metió en la cola de las tortillas, Ponce. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos, señores? Este esto programa es... ¡Juntos, pero no revueltos! Vamos a conocer un poco de la vida de una persona que se está postulando para ser rey del carnaval del puerto de Veracruz y la alegría en el puerto jarocho se tiene que demostrar de la manera así como es él, un chavo muy alegre, egresado del CETMAR, actualmente se encuentra estudiando la carrera, tercer semestre de la carrera de comunicaciones, es un tipo a todo dar y tenemos pensado que el señor es el que va a ganar, él es Toño San Román y vamos a conocer un poco de lo que es él. Vamos a divertir, en Veracruz te esperamos todos a sonreír. Sacúdete las tristezas, hay que cantar y bailar. Se siente la algarabía, ya comenzó el carnaval. Hoy, Toño, recibirte, desearte mucha suerte, decirte que formas parte ya de la tradición y de la alegría de este carnaval. Te deseo mucha suerte, enhorabuena, bienvenido y adelante. Con orgullo, tradición y alegría. Buenas tardes, mi nombre es Humberto Cortés Hernández, soy gerente de la sucursal de Veracruz de Cooperativa Credimex. Somos una institución que estamos debidamente autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Otorgamos créditos, trabajamos ahorros e inversiones. Nuestras tasas de interés van desde el 2% hasta el 2.5%. Trabajamos también de igual forma créditos para mejoramientos de vivienda. De igual forma, trabajamos créditos de grupo. Como ustedes se podrán dar cuenta, Cooperativa Credimex tiene una gama importante de productos. También trabajamos con escuelas en donde los pequeños podrán hacer su ahorro. Credimex está ubicado en la avenida 5 de Mayo, número 1304.
entre Aquiles Cerdán y Mariano Arista en el centro de Veracruz. Nuestro teléfono es el 932-9721. Acreimex cuenta con 26 sucursales. Estamos en el estado de Chiapas, en el estado de Quintana Roo. Estamos en el estado de Oaxaca, en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz. Recuerden, los invitamos para que nos vean a través de Juntos Pero No Revueltos, un programa que te hará reír y bueno, te informarás de todo lo que es Cooperativa Acreimex. Y bueno, no dejes de ver este programa tan maravilloso, Juntos Pero No Revueltos. Bachillerato CECAPRO. Estamos en Miguel Lerdo número 308, esquina 5 de Mayo, Colonia Centro, en el puerto de Veracruz. Llámanos al 932-2036 y 932-7898. Bachillerato líder en Veracruz, CECAPRO. De secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex. Soy comediante, mejor conocido como Jack Tagle. Ella conmigo y frontea. Me hace par de señas sin que nadie la vea. Ella sabe que me hace enloquecer. Por eso yo le digo que lo quiero hacer. Que solito, mami, yo quiero tocarte. Pa' llevarte de viaje a mi habitación. Seguro que mucha gente quiere tu lugar en el futuro. Tu cara estará contra el muro. Te van a apuñalar por la espalda, yo te lo juro. Pero ni así podrán. Te aseguro que mucha gente quiere tu lugar en el futuro. Tu cara estará contra el muro. Te van a apuñalar por la espalda, yo te lo juro. Pero ni así podrán. Bang, bang, suena bang, bang, suena bang. En la calle, en el barrio, en tu casa, suena donde sea. Y cuando la pistola llegue a sonar, tu cabeza va a rodar mientras el traidor se pasea. La venganza claro que pesa. El que no tiene valor pone valor a tu cabeza. Y por dinero siempre sobran las razones. Todos odian al traidor pero siempre aman las traiciones. La vida es bella al igual que la venganza. Mi mundo vive dando esa enseñanza. Si te traicionan vas a sentirte desierto. Y te sacarán los ojos, tú elige cuál es el cuerpo. Te aseguro que mucha gente quiere tu lugar en el futuro. Tu cara estará contra el muro. Te van a apuñalar por la espalda, yo te lo juro.
pero ni así podrán. Te aseguro que mucha gente quiere tu lugar en el futuro. Tu cara estará contra el muro. Te van a apuñalar por la espalda, yo te lo juro. Pero ni así podrán. Tus amigos son menos que los dedos de tu mano. Te daría el beso de Judas, un vecino, un hermano. Da lo mismo por dinero, te apuntarían con un cohete. Los balazos suenan tal y como caen los billetes. Te asesinan. Y si no se encarga el karma de ellos, se encargará Jack en cada esquina. Ten cuidado con tus amigos. Qué lástima que la traición no siempre viene de enemigos. Jack Tagli, yeah. La película México es el nombre, perro. Stilo, Te aseguro que mucha gente quiere tu lugar en el futuro. Tu cara estará contra el muro. Te van a apuñalar por la espalda, yo te lo juro. Pero ni así podrán. Te aseguro que mucha gente quiere tu lugar en el futuro. Tu cara estará contra el muro. Te van a apuñalar por la espalda, yo te lo juro. Pero ni así podrán. Te aseguro que mucha gente quiere tu lugar en el futuro. Tu cara estará contra el muro. Te van a apuñalar por la espalda, yo te lo juro. Pero ni así podrán. Te aseguro que mucha gente quiere tu lugar en el futuro. Tu cara estará contra el muro. Te van a apuñalar por la espalda, yo te lo juro. Pero ni así podrán. Stilo, Alexander Nash, La película. México es el nombre, perro. La línea enferma está en la casa. Nash está en la casa. Stilo, Jack Tagli. Bachillerato Secapro. Estamos en Miguel Lerdo número 308, esquina 5 de Mayo, Colonia Centro, en el puerto de Veracruz. Llámanos al 932-2036 y 932-7898. Bachillerato líder en Veracruz. Secapro. Final.
musical, Venezuelan Brothers Internacional. Así y bueno, estamos halagados de tenerlos aquí. Vamos a mandar saludos porque vamos a seguir escuchando a Venezuelan Brothers. Y bueno, saludos a Meneses de parte de Maracó. Emiliano de Maraco. Saludos Emiliano, Santiago, Pachita. Saludos a Pachita, todos saludos a Pachita. Ah, sí, Pachita. Pachita, saludos Pachita. Bueno, y bueno, pues estamos ahí con Venezuelan Brothers. Oye, lo chido de esto ya es que el grupo Venezuela Brothers contrató a Peewee, mira. Contrató a Peewee. Contrató a Peewee. Chiquilla. No, Peewee. No, Peewee, no, güey. No, se parece, no, ese es el hermano de Johnny Laboriel, cabrón, ¿no? A ver que nos cante siluetas. Señores, vamos a un corte y regresamos. Esto es Show de Jaco Venezuela. Yeah. Brothers. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Humberto Cortés Hernández. Soy gerente de la sucursal de Veracruz de Cooperativa Credimex. Somos una institución que estamos debidamente autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Otorgamos créditos, trabajamos ahorros e inversiones. Nuestras tasas de interés van desde el 2% hasta el 2.5%. Trabajamos también de igual forma créditos para mejoramientos de vivienda. De igual forma trabajamos créditos de grupo. Como ustedes se podrán dar cuenta, Cooperativa Credimex tiene una gama importante de productos. También trabajamos con escuelas en donde los pequeños podrán hacer su ahorro. Credimex está ubicado en la avenida 5 de Mayo, número 1304, entre Aquiles Cerdán y Mariano Arista, en el centro de Veracruz. Nuestro teléfono es el 932-9721. Credimex cuenta con 26 sucursales. Estamos en el estado de Chiapas, en el estado de Quintana Roo. Estamos en el estado de Oaxaca, en el estado de Puebla, en el estado de Veracruz. Recuerden, los invitamos para que nos vean a través de Juntos Pero No Revueltos, un programa que te hará reír y bueno, te informarás de todo lo que es Cooperativa Credimex. Y bueno, no dejes de ver este programa tan maravilloso, Juntos Pero No Revueltos. Bye.
Bachillerato CECAPRO. Estamos en Miguel Lerdo número 308, esquina 5 de Mayo, Colonia Centro, en el puerto de Veracruz. Llámanos al 932-2036 y 932-7898. Bachillerato líder en Veracruz, CECAPRO. Ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. No te preocupes, que todo lo nuestro queda entre ti y yo. Con huella latina, latina. Sé que te vas, cansado estás de mí, pues nuestro amor tuvo un triste final. Con este gran grupo musical. Oye, Jaimita, oye, ¿por qué sí, no mandas saludos a toda la flota de la cantera? Uy, sí, para el supercito de la AVE ahí en Jiménez, para toda la flota de la cantera. Puro rockero ahí, puro rockero, pinches batotas acá. ¿Sí? Ya no fumen periódico, cabrones. Se la pasan en el internet con Manuela, no chinguen. ¿Tú conoces a Manuela? Sí, sí, a ver. Ay, hijo de, te casaste con ella, cabrón. Vives con ella. ¿Verdad? A mí se me hace que también está re flaco. Eso no es deporte, chamaco. No. A ver, que se pare, que se pare. ¿Eh? Mira. Ah, pero qué. Pero enseguida se escamó. Está como mi compadre ayer, Mojarra, de allá, de ahí, aquí del bulevar. Que nomás tantito. Ah, mira, compadre, te voy a decir. El que en realidad es acá puñal, ah, ¿sí? Aguanta vara. No, aguanta ¿sí? vara. Oye, ¿ya cuánto tiempo llevas aquí en Veracruz, cuño? Ya casi 4 años. Ah, por eso agarra la onda ya tan fácil. Sí, no, porque ya casi jarocho va, casi jarocho. Hoy vengo, pero ya. ¿Y nunca te vienes para acá? No, me vengo aquí. Nada más va y viene, ok, está bien. Oye, mi querido Alex, yo veo que tú siempre eres muy risueño, ¿verdad? Muy risueño. ¿Con quién vienes hoy acompañado? ¿No vienes con nadie? No, acompañado, ese foro está encendido con la gente. Que oye, hoy es cumpleaños de... Hoy es cumpleaños de mi hija. De tu hija. Ah. ¡Un aplauso! ¿Cómo se llama tu nena? No, cabrón. Está en la casita, ahorita, está en la casita. ¿Qué edad tiene tu nena? Está cumpliendo hoy 3 años. Tres años. Pero no le manden mensaje, cómprale un regalo. ¿Para qué le manda mensaje? Que le compre algo. Nena, ahorita va a ir a una tienda prestigiada a comprarte unas Barbie. Entonces le mando mucha felicidad y aprovecho tu programa. No, por favor. Felicidades a mi hija Alessandra. Alessandra, qué bonito nombre, que yo adoro los que empiezan con Ale. Mi hijo se llama Alejandro, mi hija Alexia. Oye, sí, entrando en calor. No hay bolillo, no puedo. ¿Sí me entendiste? Tanta leche, no chingue, no. Ok, oye, ¿tienes una rolita para cantarle? Sí, o sea, le grabé un tema y le voy a hacer un extracto ahí, un pedacito, no más, porque no está lista todavía. ¿Quieres que te acompañen? Me está acompañando aquí. Sale. Un pedacito de capela. Sí, a ver. Capela viene. Para ti, nena. Alessandra. Desde el show de ya. De parte de Alex. Dice así. Tú, regalo que el cielo mandó para llenar mi vida. Hubo una fiesta aquí en mi alma, celebrando tu llegada. Quisiera ser la luz que va alumbrando a cada paso de tu vida y pintarte de colores este mundo en el que habitas. Y el coro dice así. Alessandra, hoy toda mi vida pertenece a ti. Alessandra, eres mi motivo para ser feliz. ¡Eso! Un pedacito nada más. Saludos.
A la nieta, ¿verdad? La nieta, ¿a qué le quieres decir? Para la nieta. Mándale unas palabritas a la nieta por su cumpleaños. Ella sabe que la quiero mucho, que esa es mi bebecita, ¿sí o no? Un besote para mi nietecita. Oye, ya está. Déjame también felicitar. Hay una persona muy especial para nosotros que también está de cumpleaños, pero en Venezuela. La mamá de gato. ¡Vámonos! La mamá de gato. Quiero mandarle un saludo a mi familia allá en Venezuela. Mándale algo por paquetería. A mi madre, que tanto la quiero y la amo. Prendalí, felicidades en tu cumpleaños. ¡Felicidades, señor Prendalí! Quiero decirle que nada menos y nada más que el gato con botas compró un yate y se lo va a mandar. Nada más que está viendo la manera de mandárselo. Si tarda, no se preocupe, ya tiene el yate, ¿verdad? Claro. Un yate para usted. Un aplauso a su mamá. ¡Venezuela! ¡Saludos del show de Yang, Venezuela! Muy bien. También aprovechando los saludos a Venezuela, a toda la gente que nos quiere y nos sigue, nos ha apoyado en Venezuela, porque no es difícil, es muy difícil para nosotros como extranjeros estar acá y sin nuestros familiares, ¿no? Y desde allá ellos nos han apoyado y nos han brindado mucho cariño, apoyo y... Pero no llores, compadre, no llores. No, sí, hay que llorar. Tranquilo, hermano, tranquilo. Es parte de lo artístico. Sí, sí. Oye, sí. Tú si quieres, llórale. Hay que mandarle saludos a toda la gente, bonita que nos ha apoyado, nuestra familia, nuestros amigos de Venezuela, por lo menos Tapipa, el hermano de Menezes, está allá y siempre... Sí, señor, y a mis hermanos también. Todos. Sobrino, ahí. Meneses. No. Oye, yo también, es verdad. Yo cuando salí de mi país y llegué aquí a Puerto Jarocho, quiero mandar saludos a todos mis hermanos de ahí de Tepito, al Dedos, al Uñas, al Pelos, al Palafox, también de Tepitero, el Palafox, Tepitero, al Funes. Yo también soy en mi país, hermano. Los tepiteros. Oye, ya ahorita que vi a Menezes me acordé de ¿puedo contar un chiste? Sí, sí, sí. Fíjate, me acordé de ahorita porque te vi, me acordé de un amigo que es negrito como el carbón. Pero no, o sea, te vi, me acordé de mi amigo. No sé. Pero no, es que fíjate, no del carbón. Fíjate, lo que pasa es que una vez llegó mi amigo, dice, no, le dije, ¿sabes qué? En esa casa hay un puñalón que gratis, si tú se la enseñas, te da una buena cepillada de dientes, ¿no? O sea que te hace así la endodoncia bien, bien barata, ¿no? Así hasta adentro, ¿no? Todo ya, claro. Ya se limpieza todo. Entonces va Menezes, cuñado. No, lo tengo que decir, porque es algo que los Venezuela Brothers, es el secreto. No, ellos saben, pero el público no. Fíjate, te voy a decir, mira, llega Menezes a la casa del mariconcito, que antes se llamaba Brigitte. No. Y si le recordó algo, sí, que... sí. Entonces llega, agarra y toca el timbre. Pero el timbre de esa mujer o de ese extraño tocaba así. El timbre era raro, el timbre era curioso. Llegaba Menezes y hace chupo, chupo. Y entonces sale la brilla así. Sí, ¿qué ves? Oye, dice, que es cierto que tú acá das una buena limpiadita. Dice, sí, y porra, que la desdobla. El Menezes, así. Mira, de aquí a donde está el monitor, así, coño. Ay, no, sí, es que se me hace agua la cola. Bueno, pues espérate tantito, que agarre y dice la Brigitte, dice, ¡ay, mamá! ¡Mamá! ¡Trae un cuchillo! ¡Trae un cuchillo! Y sale la mamá de Brigitte y ve esa cosota de Menezes. Dice, ¡ay! ¿Dónde le corto? ¿Dónde le corto? Y dice Brigitte, aquí y aquí. ¡Jaimito, chao! Oye, pero es que... ¿Sabes qué? Que me encantó. Que mientras él agarraba y apachurraba el timbre y decía, ¡chupo! Acá decía, ¡yo también! Es cierto, me quedaba muy cierto. Oye, tenemos listo el audio. Bueno, y proyectos, pues el disco. Ya está el disco. Venezuelan Brothers. Chicas, por ahí vamos a hacerles llegar unas copias por Facebook. Así es que, sí, señora. Yo meto computadora si quiere, Se la pasa en la cocina, no chingue, hombre. Con el maestro limpio.
Mi amor, no se parece al maestro limpio. Cuando vaya a una fiesta, póngase una bolsa y llega disfrazado de condón. Ese con un suéter así de cuello de tortuga parece una circuncisión gigante. ¿Eh? No. Bueno, ni tan gigante porque como que le falta, pero hay más o menos. Sí, sí, no, chiquito. Tamaño, ¿qué? Tamaño mexicano. Sí, sí, como mexicano, ¿no? Digo, porque es de Venezuela, no va a decir que a lo mejor. Oigan, oigan, ¿y los venezolanos lo tienen igual? Mira, digo, porque la China lo tiene así. Oye, a ver, descúbrete la gorra, coño. A ver, tú también. Pero si tiene pelo, Castro Limpio. Que no le envidia. Yo le dedico a decir, él está chavo. Fíjate, sin pelo a sus 18 años, qué poca. Sí, imagínate. Un saludo a su hermano, mira, aquí está. Mira, lo que pasa es que tiene la frente de basta. La frente basta. Basta el culo y se devuelve. Oye, no. Le dicen la gasolina. ¿Por qué? Cada vez más cara, más cara, más cara. No, un saludo a mi amigo. A mis amigos de la cocina económica, que de económica no tiene ni madres. Bicho platillo vale 80 pesos. No es cierto, saludos a mis amigos. Chingas, son rapidísimos, me cae más rapidísimo. Y casi ni se les olvida llevarte de comer, cabrón. Estamos listos. Señores. ¿Qué te parece si los dejamos claro a nuestros sí. amigos Venezuela Brothers? Por cierto, alargamos el programa 10 minutos más porque creo que vale la pena. Tenemos un grupazo, tenemos un comediantazo, tenemos una panzota. Tú no, yo, mira. Ay. Y tenemos un mariconazo. ¡Venezuela Brothers! Sentía y al verte entre las otras busqué tu compañía. Quizás solo buscaba amor para unas horas y al conocerte un poco noté que estaba sola. Quizás fueron tus ojos abiertos y serenos. Quizás fue que al volverte I'm
nuestro nuevo proyecto con los artistas. Y regresamos con el último bloque, Jaimita Show y Venezuela Brothers, para despedirnos. Muchas gracias a todos. ¡Vamos con este video! ¡Vamos! ¡Me declaro! Yo sé que tú estás con él. Sabes que yo tengo mujer. Sabes que yo soy un infiel. Infiel. Y nadie se puede dar cuenta que tú y yo, cuando estamos en secreto haciendo el amor. Así que baby, vamos a divertir. En Veracruz te esperamos todos a sonreír. Sacúdete las tristezas, hay que cantar y bailar. Se siente la algarabía, ya comenzó el carnaval. Con orgullo, tradición y alegría. En esta tierra mía tú te vas a divertir. Con orgullo, tradición y alegría. De mucho orgullo hoy, Toño, recibirte, desearte mucha suerte, decirte que formas parte ya de la tradición y de la alegría de este carnaval. Te deseo mucha suerte, enhorabuena, bienvenido y adelante. Con orgullo, tradición y alegría. Y porra,